Ah, muy buenos días para todos. Buen día, amigos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ahí están los, a ver. Dante, Bruno. Bruno Está medio medio todavía. tiene sueño. Es un Está día. haciendo el loco, se está haciendo. Es un día hermoso, la verdad, y nos tocó un día genial. Por ahora no nos persigue la lluvia. Porque Sí. últimamente nos venía persiguiendo la lluvia a todos lados donde íbamos. Bueno, ¿a dónde vamos, Bordoy? Hoy estamos acá en Zenón, en Videla Adorna. Estamos en San Miguel del Monte y estamos yendo al pesquero en el río Salado, el pesquero de María, que es un lugar nuevo. Nos había pasado el dato un muchacho de Facebook, que vimos el lugar, me gustó, le pregunté, qué sé yo. Y bueno, así que estamos viendo, vamos a conocer, vamos a ver qué onda. Tuvieron unas lindas capturas, así que vamos a ver ¿Qué sucede qué hoy? nos pasa a ¿Qué nos nosotros depara hoy. el día? Ojalá que tengamos unas lindas capturas. Y si no, y bueno, no importa, pasar un lindo día en familia con los niños, que hace rato que no los sacábamos. Así que bueno, Así que, muchos calores también, no es que no los sí, queríamos sacar, sino hoy, que aparte los mosquitos, hay que los cuidarnos del mosquitos. dengue, hay que cuidarnos mucho. Hoy Sí, trajimos sí, banda de repelente, sí. Sí, así que bueno. trajimos para todo, para estar un poco más protegidos. Exactamente. Así que bueno, cuando lleguemos al lugar le vamos a estar mostrando todo. No se olviden de suscribirse, Ah, darle sí. like, darle muchos me gustas y compartir. Era lo mismo, dijiste darle like, darle mucho me gusta. No, porque lo digo en inglés y castellano, Ay, mujer. bueno, perdón. Usted no entiende nada. Y bueno, y dejen su comentario también. Así que nos vemos en un rato. Bueno, esta es la escuela Día. 17. Buen día. Acá está la tranquera. Esta es la escuela 17 y acá está la tranquera. ¿Cómo están? Acá estoy con Mari, que es la dueña de acá del pesquero. Así que bueno, ¿cuánto está la entrada, Mari? 2.000 Por persona. por persona, menores de 12 años no paga. Así que buenísimo, es un amor, les va a contestar. Después voy a dejar el celu acá abajo, así se comunican con ella y vienen, que es un lugar hermoso. Así que bueno, gracias Mari por la buena Bueno, onda, nos gracias a vemos. ustedes. Llegamos a nuestro querido y Che, acá está amado río lindo, ¿eh? Salado. Y acá para estar con los chicos estamos Sí, acá bien. estamos bien. Ahí vamos a poner el auto más, mirá. Así armamos rancho Bueno, ahí arriba. buenísimo. Vamos, que hoy se repone. Mirá qué lindo que está. Acá este playito. Qué cara de concentración. Estoy Maten. comiendo mis tortas fritas que hice yo. Están buenas, están buenas. Muy buenas. Ahí están. Trajimos unas tortas fritas. Caserita, caserita. Me tomo un matecito. Ya están las cañitas en el agua. Son las Rica. 9 de la mañana. Y nada, ya esperando el pique. Movimiento en el agua hay. Por ahora lo único que se vio es que estaban saltando un par de carpas por ahí. No vimos movimiento de más nada. Ahora en un rato vamos a mojarrear a ver si podemos sacar un poquito
de carnada. Por suerte, acá en este sector no hay muchos mosquitos, mientras que no. Mira, ahí, a ver. Ese es un borbotón. ¿Cómo es? No hay muchos mosquitos, ¿no, mamu? No, por suerte. Mientras que no vayamos a mover mucho el pasto, acá, por lo menos por ahora está más saldo. Ahí trajimos armado un techito ahora. Ahí sí vamos a tener que mover un poco el pasto, sí o sí. Pero vamos a armar un techito para más tarde no nos pegue tanto el sol. Igual trajimos protector solar para los niños, así que. Porque los negros como yo nos bancamos, pero esta, mirá. Esta, no. Blanca teta, Así que, ¿sabes qué, no? Igual que aquel. Mi negrito no, el negrito es como el papu. ¿No, papu? Así que bueno, amigos. Seguimos. Bueno, lo que estamos notando es que hay mucha basura en el río, che. Basura, no basura, sino que mucha mugre. Mucho pasto, mucha tierra. Claro, muchas ramas. Viene muy turbio el agua. Y por eso nos va a complicar la pesca hoy. Movimiento en el agua hay. Está el chachito mojarreando. Allá mira, ahí se ve, ahí saltó uno recién. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Mira, ahí está mi línea. Y cómo está acá. Ahí se ve más o menos la mugre que va pasando. Mira, mira, y se te redan las. Mira. Cuidado, papá, cuidado, no te pares cerca de mamá. A ver, papá, cuidado, así mamá trabaja. Oh, qué hermoso bicho. Bueno, ¿está bien? No, están enredadas. No, esta también. No, esta es. Oh, esta es, gorda. Ah, no, así. Tené un segundo, papuchi. Tené. No, vos, así, apunta de mami. Yo me la flojo, vení vos. Sí. Me toca. Eso, filmala, papucha. Dale, por arriba, por arriba. Vení, vamos para allá. Va, dale, Checho, que vos sos el camarógrafo. No, vení. Está todo por arriba. Dale, papucho. Vos firmá la mamá, vení. Todo por arriba. Ay, pará. Ay, no me jodas. Ahí está, acá. No, está por arriba, ven por acá. No cruce los dedos, hijo. Bueno, a trabajar, vamos. Tira con la caña, no, estás tirando con el reel más. Estás tirando, déjala. Porque lo rompiste. No lo rompí. No. Pero tira con la caña, amor. Y bueno, pero para un poco. Pero ahí estás tirando con el reel, vida, tira con la caña. Ahora junta cuando vas para adelante. Junta. A ver, vamos a ver cómo hago. Porque seguramente se trabó el nylon o algo. Ay, justo ahora se viene a joder esto. Uy, se trabó la porque. Bueno, vamos a tener que hacer a mano. Poneme la caña que yo lo voy a traer a mano. Sí, porque no sé qué le pasa. Bueno, toma. Filmala a mamá, ahí. No cruces los dedos. No, ¿por abajo? No, por arriba. No cruces los dedos, papá, ahí. Vos filmás. Tomá, tené. No, apoyá. A ver, tené. ¡Re bueno! Tratá de cosa. Tanto puede tirar que se rompió, mirá. No sabe cómo me tiró. Me rompió el reel. Bueno, Espera que yo me encargo. Bueno, dice que la copia. Si no va bien, papi, acá abajo, si no. Acá vení, que se Dante.
Mirá que lo va a llevar, tenela fuerte. No veo por dónde viene. Acá, acá. Ah, no, esa es la otra. Ahí viene. Bueno, a ver, papi, vení de este lado. De este lado. Ahí está. Bueno. No. Se ve nada acá. Acá estoy bien, acá. Bueno, agachate. Más, si te suelta eso, ni muero. Callate, bueno, no sea mala leche. Callate. Ahí sí que te tira el agua. Baja el copo, ¿no? ¡Qué carpón! Igual, viene. No alejo. Dale adentro. Otro. Dejale que se eche un poquito. Dale, baja el copo. Dale, baja el copo, más. Dale. No entra, boludo. No, la vas a tirar. Pará que la agarro, pará que yo la agarro. Vení, agarrá la agua de la carpa. No. Agárrala. Dale. Mirá. ¡Tremendo! Vamos a llevarlo para allá. Dale, papi, dale. ¡Tremendo, carajo! ¡No! ¡Mirá lo que está aquí! ¡Ostras, tío! Hay que tratar de no tocarle las agallas. Sí. ¿Por qué? Porque se sí, los claro. Pulmones del pescado, papi. Claro, miren lo que es. Bueno, ¿qué es esto? Voy a cortar un cachito, así la comamos ya. Seguimos. Bueno, mirá el bicharrazón. Que sacó, mirá lo que es. Esta chanchona, ya la mirá vamos lo que a devolver. Ahora la vamos a pesar. Fotito y al agua. Mirá lo que es ese chancho. Miren lo que es, che. Mirá la mano del gordo, que grande. Una, dos, tres manos mías. Rompió el reel. Me rompió el reel, me quiero morir. Pero menos mal que tengo uno más ahí para acá. Ay, bueno. Vamos a pesarla. Vamos a pesarla. Ponela acá adentro. Ponela acá adentro, que la vamos a pesar, largala ahí. Que no se lastime. Sí, igual ya está lastimada porque se ve que se... Sí, ya. Esta me parece que anduvo en red. Sí, mirá, bueno. mirá cómo está con sangre ahí. Sí, y aparte le faltan escamas. Sí, ya está. Así no, que, bueno. No. Dale, levantá, a ver qué vamos. Dame que... Para que... Vamos a pesarla, ahí está. En el medio mundo. Engancharlo acá. Y ahora vamos a ver cuánto pesa. Vamos, yo la levanto. ¿Levantás vos? Sí, dale. Yo la levanto. Dale. Va. Arriba. Chanchona. ¿Viste? Dale, lo que yo te dije. Mira. 7 kilos 700. Ay, para. Ahí está. Qué grande. Bueno, llévala así como estaba, llévala. ¿Ves cómo? ¿Ves por qué te digo que está lastimada? Le faltan escamas, mira. La voy a llevar así y la vamos a devolver. La sí. Cola, la cola es del tamaño de mi mano. ¿Viste? Es enorme. Mira, sí. Mamu, es la segunda carpa más grande que sacaste. La más grande era la de 8 y pico, casi 9 kilos. A ver, papu. Yo la libero. No, eso es muy pesado para vos. Miren lo que es, chancho. Vamos, mi amor, que te voy a devolver. Salieron, salió. Mirá lo que es ese animal. Dale, amor. Cuidado, papá. Cuidado, déjale el espacio a mamá. Besito, primera vez que le doy un beso a un animal. Segunda. Oh, digamos que tercera. Vamos, es lo que dijimos, 10 de la mañana, ¿viste, gorda? Ahí va, chau, se va al río. Hermosa. Sombra. Bien, mamú. Buenísimo. La peleamos, pero salió. Salió. Bueno, después de la emoción del carponazo, picó el bagre. Está la gordita acá, vamos a empezar a preparar, vamos a hacer una rica comida. Ahí trajimos el disquito. Con lo que teníamos en casa, ¿no? Obvio. Papá. Economía de guerra, dijo. Y sí, ahora está pesado para salir de pesca. Sí. Así que, con lo que había en casa, chao. Vamos a hacer un estofadito al disco. Está vieja. Está vieja la gorda. Allá en el auto. Allá en el auto, tengo unas bolitas de carne de cerdo. Albóndigas. Que después ahí voy a dejar
la data de dónde... ¿Dónde las compramos ahí para compramos lo que sean allá de Moreno? La mejor chanchería, la verdad que hace años que le compramos nosotros y... Bueno, y si Dani llega, Dani se llama el dueño de la carnicería. El dueño de la carnicería nos regaló cuero para hacer carnada, así que le agradecemos mucho por la buena onda. Así que ahora cuando vayamos para poder, porque acá no creo que podamos usar, pero aparte hay que pudrirlo. Sí, eso lo queremos dejar para allá, para Varadero, algún lugar. Cuando de vayamos a algún lado a buscar los bagresones. Sí, los mandúa, alguno de esos. Así que bueno, nada, acá estoy pelando unas papitas, dos papitas alcanza y sobra. Como para meterle relleno. Así que nada, ahora voy a cortar la cebolla, un poco de cebolla de verdeo si me dejan las moscas porque me tienen harta. Y nada, ahí vamos. Hay que bañarse, mija. Yo me baño, nene. Sucio sos vos. Mi marido te va a matar. Ven. Bueno, ahí está, ahora voy a lavar las manos. Toda la basura la tira acá adentro. Después metemos toda la bolsita negra que nos dio Mari, así que nada. Sí. Y tengan cuidado cuando ella está lleno de hormigas. Son como donde estamos porque... en el campo. Sí, bueno, obvio, pero nada. No, mira, hay mariposa, me levanto nada de acá para poder lavarme la mano, el cuchillo, y ya va a empezar a... Ahí ya, aquellos están así jugando los paleontólogos ahí, buscando huesos de pescado. Qué hermoso paisaje. Y más cuando a cada rato van pasando botellas. Lástima que no las puedo sacar, ¿no? Porque están bastante lejos. Pero hermoso, ¿eh? Hermoso. Sigan así. Un día no van a dejar pescar en ningún lado por los mugrientos y después la terminamos pagando todos. Después dicen, ¡ay, porque yo amo el río, me gusta el río! A eso nomás les gusta el río. Sé que hay muchos dominaditos que no los dejan chupar en la casa y vienen a hacer desastre en los ríos. Por eso no quieren traer a las mujeres a pescar, ¿eh? Yo traigo a la mía, mirá. Pesca, cocina, hace de todo, mirá. Bueno, ya que no hay pique, vamos a comer harinado. Oh, las bolitas de cerdo. Estas son las mejores. Encima, entran un montón, es un kilo. Sí. Un montonazo. ¿Sí? Son riquísimos. Si queda, traje una olla para llevarme todo a casa. ¿Sí? ¿Sí queda? Sí, es que queda, porque con lo que comen estos niñetes... Menos mal que no vino la gordita más grande, porque... Ah, mira. Lara... Lara está como mucha tos igual. Sí, está, aparte ella ya está ahí media, así que mejor que se quiso quedar, así que está mirando la tele. Mira, gordo. ¿Viste? Tus bolas. Sí. Ya está. Después dicen que soy yo nomás, ¿viste? A mí yo te tengo que cargar también. Las tengo en tus manos, gordo, las tengo. ¿En tus manos? En mis manos. Fíjate que te va a caer de jeta de río. Bueno. Así que ahí vamos. Vamos, que nos vamos, dijo. Bueno, vamos. Ahí ya está. Miren la comidita que hizo la gorda. Ahí ya casi está listo. Así que bueno, ahora vamos. Mientras se enfría vamos a tirar las cañas, ¿no? Sí, se enfría un poquito la puerta. Sí. Sí, pues se enfría rápido encima. Quédate quieto, tenés un tábano. Uy, sí, tábano. Era un tábano. Sí. ¿Tábano? Sí, sí. Así que... Entonces yo en busca le estaba montando. Y sí, esas grandotas que te dije que tengas cuidado porque pican. Las que son color marrón, bueno, esas son tábanos. Parece que tienen anteojos porque tienen ojos gigantes. Una se le puso así. No, duele cuando te pican. Ah, no. Así que bueno, vamos a comer. Sí. Y después seguimos. Ya casi está. Ahora sí, vamos a disfrutar de esta riquísima comida que preparó la gordita. Buen provecho, mis gorditos. ¿Y cómo está la comida que cocinó mamá? Rico. ¿Sí? ¿Está bueno? Buenísimo. Vamos a picar algo y ya vamos a encarnar y a seguir pescando. ¿Y dónde fuiste? Fuimos a ir a buscar piedra para una piedra para afilar. Yo quería buscar una piedrita para afilar. Ah, bueno. ¿Y qué pasó? Lo encontré. ¿Y qué estabas jugando? Allá viene el otro. Yo la escondía por ahí, mirá, allá.
A ver, mostrame, ¿eh? Anda, escondete y después yo me fijo si te veo, a ver. Escondete, a ver, escondete, yo no te miro. Vos no digas nada, no seas buchón. Él siempre tiene que estar. Fíjate que en la cabeza tiene un bicho. ¿Listo? A ver. ¿Dónde se escondió el soldado Dante? A ver, soldado Dante, francotirador. ¿Dónde estás? A ver, no te veo. Ahí estoy viendo algo. La puta. Okay. Mira el francotirador ahí, camuflado. Total, después mamalaba, ¿no? Estaba abrazando. Mira, mira el otro cómo viene, man. Ay, te voy a matar. Bueno, para los que no saben, Dante quiere ser soldado cuando sea grande. Está entrenando para ser soldado, mira. Militar, ¿viste? Ajá. A ver, uno, vamos. ¿Quieres ser igualito como yo? A la una, a la dos. Competencia, ¿quién tira más lejos? Y a las... Tres. ¡Ja! ¡Ganó Checho! No tironé. Mirá el galletero. Ya, Bruno, galletero. No tironé. Eso porque no estás aplastando bien, mira, ahí está Bruno con sus primeras galletas, mira, galleterito, la carita de caliente. Y bueno, es cuestión de aprender, hijo, ya vas a aprender. Bueno, ahora lo vamos a desarmar y vamos a seguir. A ver, dame que, mira, filma así, así mostramos cómo lo sacamos. No pongas el dedo en el coso, a ver, ¿se ve bien ahí? Se ve muy oscuro. ¿Ves? Esto se pellizca así. Y si tenía un poquito, se traba, se vuelve a pellizcar, ¿ves? Se pellizca y se saca un poquito más. Se vuelve a pellizcar así y se vuelve a estirar, ¿ves? Y así lo va desatando. No se tironea de una. ¿Ves? Esto pasa muy seguido cuando uno está aprendiendo. Pero es normal. Yo antes de aprender a tirar con rotativo, también. Las son miles de veces, pero yo quiero que Bruno aprenda. ¿Eh? Ahí se va desarmando. ¿Eh? Ahí que yo así, medio como que se me complica, porque yo estoy acostumbrado con esta mano. Así lo vamos pellizcando y le vamos sacando el nudo. No importa, deja esos mosquitos. Mira, aquí. Ahí se va desarmando. Armando, puedes mirar acá, hijo, por favor. Si no, no sabemos qué estás grabando, ¿ves? Ahí va saliendo, ¿ves? Ahí ya está. Miren que fácil y rápido. Ya está. Y ahí lo juntamos de nuevo. Y listo. Y ahora vamos a poner un poquito más. Pa, tíramelo vos porque ahí. Me pasó. Tres veces. ¿Más lejos que yo? Sí, más lejos. Ya vas a aprender, hijo. Papá. La primera vez de Bruno sacando un pez. ¿Viene? ¿Viene, papu? ¿Viene? Para arriba la punta de la caña, hijo. Guarda, no pongas el dedo que te puede quemar el multi. No hagas fuerza, pará. Como te enseñé, eso, con la caña y juntá cuando va para adelante, eso. Guarda, casi se cayó la gorda. Vamos, hijo, vamos. Dale, papucho. Despacio, tranqui. Despacio. Despacio. Papi, de este lado. Acá, eso. Dale, papá. Eso. Así, papi, la caña, mirá. Así. Así, mirá. Así. Eso.
Ah, para. Ahora sí. No, no tan fuerte, no, porque va a romper la caña, cabezón. Espacio, trae. Uy. Eso. ¿Dónde está? Por allá viene. Espacio. Ah, tira. Tira. Despacito, disfruta el pique, hijo. Disfruta el pique. Para arriba, no tan para. Eso, muy bien. Ahora se lo están comiendo los tábanos. Ah, che, gente, hagan una donación para comprar un pedazo de cable para. Cable quiere la gorda. Para que se aten los pantalones. Y ya no va a salir nada. Dale, papucho. Eso, muy bien. Tranquilo y despacio. Sí, qué hermoso. Bueno, pero a ver, más para acá, hijo, porque si Bruno tironea, nos puede tirar y nos pega a nosotros. Por eso debemos corrernos. Sí, ¿no? Carpa, mira. Para arriba, hijo. Para arriba, sí. Eso. Dale, papá, vos mirá el agua, eso. Nada, que esa canita se la rebanca. Pero. Eso. Tranqui, papi. Ahí viene. Para arriba, hijo, no, para abajo, eso, para arriba. Eso. Tiene que hacer las cosas difíciles la tipa. Esa, ahí ya se la empieza a ver. Parece que es grande. Me parece que la veo antes. No te canses. Eso, no, eso. Despacito, No te apures, está papá. Despacio y esto está tironeando. Sí que tironea, porque se ve que es grande. Miró. Esa, vamos. Esa. Vamos, papu, cuidado. Despacito, que ya la cansaste, hijo. Dale, que es tuya. Despacito, no te apures. No te apures, hijo. No, que tu mamá y el copo no se llevan. Gordi, el copo, la red para abajo, gorda. La red, saca. Ahora sí está abajo. Tranqui, papi. Ahora sí, mira lo que es eso. No, Bruno. ¡Bruno! ¡Es la pesca de tu vida, Bruno! ¡Bruno! ¡Mira la bestia que sacaste, Bruno! ¡Mira la bestia que sacaste, papá! ¡Mirá el chancho! ¡Ahí está! ¡Para, ahí está! ¡No es la de mamá! ¡Mirá, papu! ¡Con tu caña nueva! Estás re contento, gordito hermoso. ¡El mono sacó algo! Mira la cara de la gorda. ¿Viste, ma? ¿Qué? Cuando vos enredaste el nylon, sí, por eso sí. Es que no entraba. Bueno. Pero mirá lo que es ese animal. Arriba, es como el de la gorda, como el que sacó la gordita. Cuidado, hoy. Papi. A ver, vamos, va. Va, rompe el copo, dale. Así, no, lleva todo junto, vamos. Muy bueno, Bruno, pobrecito, no la puede levantar para sacarse una foto. Sacamos una sola fotito y una con el Checho. Están re contentos. Ahora la vamos a pesar y la vamos a devolver. Bueno, ahí la estamos pesando. Y acusa tanto como. A ver si se puede ver. 6 kilos 400. No llegaste, pero mira, es tu récord, hijo. Qué grande, papu. Ah, miércoles. Cuidado, papá. Ah, miércoles, me agarró un ataque de estornudo. Ahí está, devolviendo
Chao. Las chanchonas. Ahí se va, se va, se va, se va. Pará, pa. Ahí se está yendo. Ahí se está yendo. No, agarró un ataque. No la agarras mal. Sí. Grande, papu. Vaya a buscar su caña y a preparar de nuevo. Yo lo voy a matar. Estaba cerquita nada más. Ay, no. Va a tener que viajar en calzoncillo. Eso es el pelotudo. Vení, 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 vení. 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 Los pies nada más. Vení, vení. Vení, date vuelta mirando para allá. Ahí, párate. Date vuelta mirando para allá. Mira lo que hace el boludo. Date vuelta mirando para allá. Mira lo que hizo el boludo. Ay, Dios, estaba cerquita ahí. Ahora te vas a tener que quedar acá con la señora del campo. ¿Sí? Porque así yo no te llevo en el auto. La isla de hormigas. Bueno, estábamos guardando todo para irnos y el gordo ni se enteró. Que tiene un pique. ¿Alcanzaba el copo, Brunito? No, lo puedo hacer yo, por favor. Agarra el copo. Dale. Vamos. La quiero hacer yo, la quiero hacer yo. No, dame. No, okay. No, pues se te puede ir al copo a la miércoles, hijo. Dame. ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Vos, chacho? Dale, vení, vamos a pelearla juntos, vení. Dejala. Está enojado. Vení. Bueno. Vamos a ver qué trae el gordo. Como la ramita esa que está ahí, gordo. Va derecho a la ramita. Ay, chiquita, la levanto. Mirá. Linda. Mirá. Eso, una fuerza tiene. Chiquita, pero pelea, Sí, olvídate. Mirá, mirá, mirá. Dale, pa, vení, peleala. Déjalo, gordo, no quiere, está enojado. Y al lado de la que sacaron ustedes, cualquiera chiquita. Ay. Ahí viene. Hermosa. Dale para agarrarla, Ahí está. Ahí está. Así no, así papá. Así y así. Ahí está. Perfecto. Ah, chiquita. Oh, y lo carga, ¿viste? El padre. Guacho. Ay, Dios. Encima me carga. ¿Viste? Y bueno. Bueno, salió la última del día. Buenísimo. Seguimos. ¿Verla? La carita del gordo. Caigo yo también. No, por favor, te pido. Al otro lado, mija. Ahí podés bajar, no está mojado. No, que sí, ya está todo mojado ahí. Ya te digo que me falta como que yo el agua. Ahí va, se fue. Bueno, vamos a terminar de hacer las cosas. Seguimos. La verdad, hace mucho calor. Muchísimo calor, nos aguantan los tábanos. Hermoso lugar, la verdad que muy lindo lugar. Pero ya hace mucho calor y aparte nos quedamos encarnados. Sí. Así que mejor irnos a casa. Tranqui, tuvimos una muy linda jornada de pesca. El lugar está genial, así que vengan, les recomiendo que vengan. Está muy bueno. Abre a las 7 de la mañana y después pueden salir a la hora que quieran. Si se quieren ir a la noche, pueden irse. Pero el horario de entrada, sí o sí, es a las 7 de la mañana, obviamente. Nada. ¿Valores? 2.000 por persona, menores de 12 no abonan. Por 24 horas. Ajá, por 24 horas. Así que. ¡Ah! Justo mucho, mucho la nota. Así que bueno, le queremos agradecer a María, que fue muy amable. Ya la van a conocer, ya la conocieron, digamos, con las fotitos y el videito. Así que bueno, no se olviden. ¡Ah! Escúchenme, antes me olvidé, porque esto lo tendría que haber hecho antes, pero me olvidé. Si quieren. Si quieren mandarnos fotos de sus capturas o algún videíto cortito de también de capturas,
Mándennos acá abajo, ahí les voy a dejar el numerito de teléfono, así nos mandan sus fotos y nosotros las publicamos. Así que bueno. Así nos conocemos. Así nos conocemos, más que nada, es verdad, así nos conocemos. Así que acá están los niños. Allá anda Dante, chao Dante. El accidentazo. Así el que, accidentado. Sí, pobrecito, pero hasta ya se le pasó, ya está bien. Debe seguir ir a casa. Está un poquito chinchudo. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, la pasamos genial. Les mando un abrazo grande, no olviden de suscribirse. Darle like a los videos, comentar. Sí, porque no me están matando. Comentar y suscribirse, más que nada, ¿no? Así nos ayudan a seguir saliendo y poder y así poderles mostrar estos hermosos lugares. Hasta la próxima, nos vemos. No puedo mirar tranquila.